Y en Huesca comienzan mañana las declaraciones en el juicio del conocido como caso Nayara, la niña de 8 años asesinada a golpes en la localidad ostense de Sabiñánigo en 2017. Esta mañana se ha constituido el jurado popular y mañana Javier Cao declarará el autor confeso del asesinato, entre otros. Sí, mañana arranca ese turno de declaraciones y los primeros serán los tres acusados. Iván Pardo, el asesino confeso de Nayara, también la abuelastra y el padrastro. La Audiencia Provincial de Huesca debe determinar qué papel jugaron estas tres personas en la muerte de la menor. Además, según sostiene la defensa de Iván Pardo, no se trata de un homicidio. No se trata de un asesinato premeditado, sino de un homicidio imprudente. Las posteriores sesiones del juicio será el turno de más de 30 testigos y se expondrán 15 informes elaborados por expertos. En esta primera sesión del juicio se ha formado ese jurado popular de 9 miembros que serán los encargados de emitir un veredicto. Tras dos aplazamientos a causa de la pandemia, hoy se ha constituido el jurado popular del caso Nayara. Y deseando que vengan con lo menos contaminados posible. Arranca un juicio en el que las acusaciones deberán probar las torturas que sufrió la niña a lo largo de horas ante sus primas, también menores de edad. Creo que va a ser muy interesante la declaración de las menores, porque en definitiva es la que estaban allí, y si dicen la verdad, yo creo que ya tenemos argumentos para que el asunto vaya hacia adelante. El autor confeso de los hechos, Iván Pardo, podría ser el primer condenado en Aragón a prisión permanente. Mi cliente me dice, sus instrucciones de siempre, son que no vuelva a salir a la calle. La defensa plantea que el presunto asesino había sufrido pérdidas de conciencia por una enfermedad neuronal, agravada por problemas de estrés y preocupación. Respecto al padrastro y a la abuelastra, también acusados, su abogado insiste en que son inocentes. Entendemos que no hay ningún tipo de responsabilidad en su actuación, o mejor dicho, en su no actuación, porque evidentemente nada tienen que ver con los hechos con los que aquí hemos sido convocados. A partir de mañana declararán los acusados y 32 testigos, a los que se sumarán los datos de 15 informes de expertos.